corte informativo Notimex. Para destacar en el mundo de hoy, lograr un cambio y hacer de México una nación más competitiva, se requieren más que buenos deseos, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. Con amenaza de lluvia y desprendimiento de material volcánico, cientos de socorristas y voluntarios continúan las labores para localizar a los 192 desaparecidos durante la erupción del volcán de fuego en Guatemala, que ha dejado al menos 99 muertos. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México, que estará vigente a partir de este jueves 7 de junio. Por ende, mañana no podrán circular entre las 5 y las 22 horas automóviles con holograma 2 de verificación vehicular y los automóviles con holograma 1 de verificación cuya terminación de placa sea número NON. La agencia de noticias del Estado mexicano Notimex recibió el galardón a la excelencia en medios que entrega la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación del Senado de la República. La cantante cubana Camila Cabello anunció que incluirá a México en su gira Never Be the Same Tour, donde se presentará en 3 de las principales ciudades del país en septiembre próximo. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez se coló en la lista anual de los atletas mejor pagados que elabora la revista Forbes, donde destacan el boxeador Floyd Mayweather, el futbolista Lionel Messi y el basquetbolista LeBron James. Los análisis de laboratorio que Canadá y Dinamarca realizaron para conocer la verdad sobre la muerte del Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, se encuentran detenidos por falta de recursos, ya que el Estado chileno no ha pagado a los laboratorios $37,165 por la investigación, aseguró el sobrino del poeta, Rodolfo Reyes. Notimex, comunicación global.